Bueno, por supuesto lo prometido, ¿eh? tenemos esa gran posibilidad de este programa de tener un profesor de la universidad como Martín Testás que explica la economía en forma tan sencilla y tan atractiva, y sobre todo en un tema polémico, como son las herencias malditas de la economía, Martín. Mira, Alfredo, hoy a la, bueno, con la, la noticia del fallecimiento de, de la rúa todo el mundo estuvo digamos, buscando distintos tipos de rating, a ver si de la rúa efectivamente había sido el peor presidente del regreso a la democracia, un casi un lugar común sí. en la discusión del círculo rojo y en, en las discusiones que había en las redes sociales yo en algún momento planteé que no, que claramente la peor presidente desde el regreso de la democracia había sido Cristina Fernández de Kirchner. lo en términos económicos lo digo en solamente? en términos económicos. Ah, en términos, términos políticos, básicamente, básicamente. Cristina básicamente. no hay peor que Cristina desde el 80. Ahora, de la fecha. Pero además en la economía ha sido claro. la peor presidente de la historia por lo siguiente, porque vos para juzgar las destrezas de un marinero necesitas saber las condiciones en la que de no. la nave en la cual navega, las condiciones del clima, etc. Es decir, no. ¿qué, cómo recibió qué herencia recibió y qué herencia entregó. Ese es un poco el gran debate. ¿no? Y vos sabés que Alfonsín, que muchos lo condenan porque dicen, no, Alfonsín, bueno, volvió a la democracia, pero en la economía no le fue bien, pero nadie dice que Alfonsín recibió con 640% de inflación 640. en el último trimestre del año 1983. La velocidad de la inflación anualizada de ese último trimestre era 640%. O sea que recibieron una situación miedo. desesperante, con una mochila de deuda atroz, y después también entregó mal, por supuesto, con la hiperinflación. Menem recibió con esa hiperinflación y entregó una momia podrida, que era la convertibilidad, que no le quedaba mucha vida y que ya era un no. sistema destinado al fracaso, porque era un corset, no permitía hacer los ajustes, había devaluado Brasil, había habido una crisis en el sudeste asiático, nosotros no, no podíamos acomodar nuestro, nuestro dólar era a la un realidad. Era un modelo que estaba que estaba agotado de la rúa, es verdad, no le fue bien con esa momia, le explotó la momia esa, pero vamos, no le vamos a echar la culpa de la rúa, de la explosión de la convertibilidad, porque ahora con el diario del lunes todo el mundo entiende que ese sistema era imposible de sostener, ahora, bueno, todos nos hacemos un poco también los tontos en no reconocer que... Había una, un masivo apoyo a la convertibilidad Sin en ese duda, momento. en masivo todas las rotundo. encuestas la gente decía Además, acordate, hay que mantenerla. La Rúa conmigo un peso, un dólar, un peso, un dólar. Y yo siempre cuento una, casi un, un dato anecdótico de color que era tal la resistencia a salir de la convertibilidad que cuando se vota la ley de emergencia en, 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 en el año 2012, vota la ley, el Congreso la salida de la convertibilidad... Hay una, un senador que vota en contra de las. Son seis, en realidad, los senadores que votaron en contra, pero particularmente interesante el senador por Santa Cruz. Cristina Fernández de Kirchner, ya. que por supuesto no quería salir de la convertibilidad, quería seguir seguía defendiendo la convertibilidad. Déjame Además, que diga una cosa. Además, Néstor Kirchner, en ese momento, era un hombre de caballo y de manzana. Por supuesto, claro, 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 cosas. claro. Ellos hicieron todas las reformas, privatizaron el Banco de Santa Cruz, eh, claro. vendieron las acciones que les correspondía YPF. a la provincia por YPF, etcétera, etcétera. Eh, ahora, después, obviamente le toca asumir, cuando le toca asumir a, a, a Néstor. Y ahora, a raíz de esto, porque se juntaron las dos cosas. Primero, lo que ocurrió con De La Rúa, ¿no? Pero segundo, lo que las declaraciones del propio Alberto Fernández ayer, hoy, diciendo: bueno, vamos a poner de pie a la Argentina de vuelta como lo hicimos con Néstor claro. en el 2003. Señor Alberto Fernández, escúcheme, usted eso se lo puede contar a un nene de cuatro años que está comiendo un chupetín. A los que vivimos la historia no nos puede contar eso porque nosotros sabemos muy bien, basta googlear, basta googlear ahora para saber que la economía venía creciendo desde el mes de octubre del año 2002, que la economía no tenía inflación cuando les tocó asumir a ustedes, que la economía tenía superávit fiscal. Que la economía tenía superávit externo, que había autoabastecimiento energético, que habían tenido y recibieron una revolución en términos de transformación de las telecomunicaciones, por ejemplo, en los 90, y de buena parte de la infraestructura que, se, que les quedó servida en bandeja cuando les tocó asumir a ustedes, y después de haber tenido una devaluación atroz, un ajuste, un ajuste, dicen, Néstor no ajustó. No, claro. Claro que no ajustó a Néstor porque había venido Dualde antes no. a hacer toda la tarea sucia de la justicia, poner un dólar hiper requete alto, salarios en dólares que habían caído 70%, Alfredo. En ese contexto, sin paritarias, tampoco pusieron paritarias en el 2003, ni cláusula de movilidad de jubilaciones, y después le dejaron una mochila de deudas al Estado de millones, millones de juicios de los jubilados porque no les ajustaron las jubilaciones como correspondían en esos años. De esa manera consiguieron levantar a la Argentina, que ya se venía levantando hace unos meses cuando asumieron ustedes. Cristina, Alfredo, Cristina recibió un país que venía de cuatro años de haberse recuperado, de cuatro años de crecimiento, ya casi cinco prácticamente para cuando le toca asumir a ella sin inflación prácticamente, recién había empezado el fenómeno de la inflación en la Argentina en el 2007, la intervención del INDEC, ella venía un poco a decir yo voy a hacer las cosas prolijas, sí. voy a hacer la sintonía fina, voy a hacer el aporte institucional, a la, al, voy a corregir lo que se hizo mal con el INDEC, todo lo contrario, todo lo contrario, es la única presidenta de la democracia que recibió en muy buenas condiciones, con una economía que vuelvo al mismo punto, tenía superávit gemelos, tenía reservas casi récord para ese entonces, crecía a tasas chinas, no tenía prácticamente inflación, es decir, una economía pujante, con las tarifas que si bien estaban un poquito atrasadas, nada que ver el desastre que dejó después, sí. con autoabastecimiento energético, con un país que inclusive exportaba eh, eh, commodities de, de, de sector eh, energético al resto del mundo. En esas condiciones asumió. Y si la vamos a juzgar por la herencia que recibió y por la herencia que entregó, la tenemos que meter presa por el desastre que hizo en la economía no, y que nos dejó que no lo digo yo lo dice el propio Alberto Fernández no, el propio Alberto Fernández critica el cepo con el que recibió Macri critica la economía cerrada completamente que recibió Macri ahora, la situación de, de la pobreza claro, que no lo quería el propio el, bueno el, el desastre candidato a gobernador, la mentira de la pobreza la mentira de, la, de, 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 de que tenían 1% de indigencia, que ahora, se con 6 pesos... El propio Alberto Fernández reivindicó el CEPO ahora y dijo que iba a poner algún tipo de control de... de Fue un poco planetario. mal... Bueno, ahí me voy a meter justo de lleno en el último minuto, Alfredo, en, el, en, en justamente cuál es esa herencia. Porque Alberto Fernández dijo, vamos a ver qué nos dejan, a ver si podemos arreglar. Claro. Y dijo algo así como, vamos a ver cómo hacemos para arreglar este desastre. Eh. Cuando le pidieron precisiones, dijo, esperen, antes las precisiones quiero ver exactamente qué me dejan. Mire, Alberto, le van a dejar... Un país con un dólar alto y competitivo, le van a dejar un país con superávit o por lo menos estabilizado en las cuentas públicas, le van a dejar un país con, van nueve meses de superávit comercial, seguramente para cuando asuma usted si es que gana va a ir más de un año, más de un año sin emisión monetaria, camino a resolver el problema de la inflación, con las tarifas corregidas prácticamente de un 70% de la demagogia que hizo el gobierno de su presidenta, le van a dejar una economía, como le decía, sin cepo, con dólar libre. Con muchas mejores condiciones para salir y para recuperarse, que además va a pasar lo mismo que le pasó en el 2003. Ya viene creciendo, porque ya con los números que estamos conociendo ahora, la economía ya pegó la vuelta y empezó a crecer. Esa es la economía que va a, resolver usted, que va a recibir usted. Y déjeme decir una cosa más, eh, Fernández. Usted va a recibir una economía con una deuda externa grande. Es verdad, ese es la gran, la, el gran punto, el gran argumento. Seguro. Pero que la gente tenga muy claro esto: no existe deuda sin déficit, Alfredo. Si su presidenta hubiera entregado como recibió, si su presidente hubiera entregado con superávit como recibió, la deuda no habría crecido. La deuda creció pura y exclusivamente no por el déficit fiscal, para financiar el déficit fiscal. Y ahora, por supuesto, tampoco va a poder, dijo Alberto Fernández, vamos a prender a la Argentina la pericia de la, la ¿no? de la economía poniéndole plata en el bolsillo a la gente. Cuidado con ese acto de demagogia. Cuidado con ese acto de demagogia berreta y fácil, porque hay alguna gente que por ahí se lo cree y después pasan las cosas que pasaron en la Argentina cuando quisimos poner más plata en el bolsillo de lo que aumentaba la producción. Ya. Y sabes lo que pasa cuando pasa eso, Alfredo, cuando vos inflas artificialmente los salarios en dólares en Argentina, nos creemos el uno a uno y después chocamos. Nos creemos que eh, tenemos las hojas 600 y podemos comprarnos el mundo y generamos un agujero de 30 mil millones de dólares en el sector externo. Porque si vos no producís para la demanda de la gente y le pones plata en el bolsillo a la gente para comprar una demanda no. que vos no producís, la gente va a comprar la demanda fuera, va a comprar bienes importados. Sin duda. Termina mal esa película y ya se lo dijo su propio economista. Que se llama Culfas, que escribió Matías, un artículo Matías. muy interesante, Matías Culfas, exactamente, gracias a Alfredo, que lo dijo muy claramente: no están las condiciones para una redistribución del ingreso significativa, no están las condiciones para una recuperación del salario real. Sí va a recibir usted una economía, Alberto, con recuperación de los salarios en dólares, que ya empezó. Si usted mira la serie, cómo están bajando el dólar y cómo están entrando las paritarias, se están recuperando los salarios en dólares. Esa ola que se está recuperando la Argentina, usted está esperando con la tablita, ojalá tenga la oportunidad de surfearla, esperemos que sea un poco más honesto con la herencia que recibió.